Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Este es un video más de Papá Eusebio. Nos encontramos en la sección de ayuda aquí en San Buenaventura. Vamos a entregar dos despensas, bonitas despensas que fueron donadas por Ferretería y Purificadora Aram. Y nosotros hoy vamos a hacer entrega de esas despensas. Acompáñenme en una nueva aventura. Ferretería y Purificadora Aram, purificando la salud de su familia. Señor Gerardo es una persona de... pues podría decirse de la tercera edad, pero además de eso, él tiene mal de Parkinson y venimos a regalarle esta bonita despensa. ¿Cómo está, señor Gerardo? Bien, gracias a Dios. Pues volvemos a regresar nuevamente con usted, señor Gerardo, porque Ferretería y Purificadora Aram nos donó una bonita despensa para usted y venimos a entregársela. ¿Algo que quiera decirle a Ferretería y Purificadora Aram? Pues se les agradece mucho su gesto, ¿verdad? O sea, que nos apoyen de esta manera es muy... bueno, sí, es bonito, ¿no? Para uno. Ok. Y que Dios les bendiga. Y mire, le entregamos la despensa aquí al señor Gerardo. Muy bien. Aquí le estamos entregando lo que es su despensa al señor Gerardo. Gracias a Ferretería y Purificadora Aram. Hoy venimos a compartir con la señora Angracia. Aparte de asoleada, ¿cómo está usted? Volvimos a regresar, señora Angracia. Mira, aquí está la señora Angracia, ella siempre con un buen humor, poniéndole pues buena cara al tiempo. Y aquí está su hijo, el cual siempre lo trae para pedir ayuda. Y nosotros el día de hoy, señora Angracia, le traemos una ayuda. Es una ayuda que fue donada por Purificadora Aram y Ferretería Aram. Todavía no sabe usted qué es, ¿verdad? No. ¿Y quiere saber? Quiero saber. Muy bien, señora Angracia. Bien, amigos, mire, ya le dimos su despensa a la señora Angracia. Ahí está. De Ferretería y Purificadora Aram. Ellos están en las Casas Azules. Señora Angracia, ¿algo que le quiera decir a estas personas? Que muchas gracias y que Dios los bendiga y los socorra. Hermanito, Dios debe recompensar más adelante. No, señora Angracia, al contrario. Yo le doy gracias a usted por permitirme ayudarla, ya que gracias a algunos suscriptores que se han empezado a sumar a este grito de ayuda, a este proyecto de Papá Eusebio, quiero darle las gracias a usted por permitirnos ayudar. Algo para despedirnos, señora Angracia. Muchas gracias y que Dios los bendiga y les multiplique lo que me dieron. Gracias, señora Angracia. Y también nos despedimos aquí de su hijo. Como les digo, el muchacho tiene síndrome de Down. Él está postrado en esta silla. Pero al final de cuentas, el amor de una madre es más grande que cualquier cosa. Y gracias a la gente que les ayuda, que los voltea a ver, gracias. Y yo, Papá Eusebio, seguiremos trabajando para seguir ayudando a las personas que lo necesitan. Nos despedimos de la señora Angracia. Hasta luego, señora Angracia. Y gracias, y vamos a seguir adelante. Bueno, amigos, después de haber donado las dos despensas, gracias a Purificadora Aram y Ferretería Aram, por las dos bonitas despensas que nos dieron para donar. Purificadora Aram, purificando la salud de su familia. Nos vemos en un próximo. Adiós.